¿Qué lo que mi gente? ¿Cómo están? Saludos y bienvenidos a otro videito de El Señor Tragamonedas. Vamos a apostar nuestros 3500 pesos. Los clásicos 3500 pesos en esta máquina de cascada. Muy buenos días, tardes o noches, depende de la hora que nos estén viendo. Es un placer volver a tenerlos aquí. Y si hay alguien nuevo, le invito a suscribirse. A todos los invito a darle like y dejar su comentario. Vamos a contar los billetes antes de que empiecen a caer más. 2, 3, 4, 5, 6, arriba. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Hay aquí 28 premios. Vamos a hacer lo posible por ganar lo más que podamos. Le voy a estar echando más, como diré, con más ganas o más consciente o con más estrategia a esta maquinita, ya que no me siento yo. O sea, sí hemos estado ganando, la verdad, porque perder pues es sacar menos de lo que le inviertes o de lo que apuestas, y no hemos perdido, pero como que no me siento a gusto, como que no me siento conforme de... Buena, gracias. El primer billetito. Afortunado, ya tengo el primero, Decía que no me siento conforme en la manera en cómo esta máquina nos ha estado robando varios billetes, y sobre todo los billetes grandes. Bueno, no nos ha estado robando, sino que se han ido a por ahí por la alcancía, por la ganancia del dueño, o como aquí lo conocemos en el canal, el duende se los ha llevado, ¿no? Y es que literalmente hay veces que sí parece que es un duende, porque el billete está ahí y de repente así se ve como si lo jalaran de verdad. Pero bueno, entonces es por eso que decimos que es el duende. Y no me siento como que muy, muy conforme. Aunque de verdad, hasta ahorita yo no he descifrado cómo bajar los billetes. Por ejemplo, esta máquina está un poquito más fácil, la verdad. ¿Y por qué lo digo? Porque, por ejemplo... Ay, más porque ese de 500 se cayó a la derecha. Pero cuando los pueden, ahí donde está el de a 200, miren, a lo largo del video sigan el trayecto del de a 200 y van a ver cómo cae aquí. Aquí se va por esta resbaladilla y luego por esta. Entonces, cuando los ponen exactamente arriba de la resbaladilla, es cuando más trabajo a mí me cuesta. Porque van directos, aunque hagamos o intentemos varias cosas, casi se van siempre allá a la casita del duende. Y pues, por ejemplo, aquí a la izquierda tengo dos de a 500. Entonces, esos dos de a 500, alguno corre el riesgo de que se vaya para acá. Ahí donde va el de ese a 200, ahí es el mayor riesgo. Y no he encontrado la manera, a pesar de que lo he intentado, de sacarlos de la trayectoria para de esta resbaladilla para que bajen pues hacia la alcancía o hacia la casita del duendecito. Entonces... quiero poner más atención, y si ustedes me dan más consejos, ya que también ya se volvió, sé que muchos de aquí ya se volvieron tan expertos o más que yo, ahí va, en cómo tirarle aquí a la maquinita. Y si tienen alguna recomendación, por ejemplo, para ese de a 200, sacarlo de esa trayectoria, mira, vamos a cuidarse de a 200 y este de acá que les había dicho que ya cayó, porque de verdad es muy difícil sacarlos de esa trayectoria cuando los ponen ahí. Y ahorita, afortunadamente, el de 500, por ejemplo, de la izquierda, pues uno ya cayó, ¿no? Entonces este, pues ya se salvó, el de aquí. Y este está a punto de caer, entonces vamos a ver ahí qué hace. Y los de la derecha, pues ya también ya se salvaron. Este y este ya se salvaron. Y bueno, sí me siento más tranquilo por esos. Por eso les digo que es esta maquinita, así como estaba armada, está en una dificultad menor de cuando los ponen aquí, acá, los de a 500. Y es ahí cuando quiero saber o quiero idear una estrategia, pues para que... quiero idear una estrategia para que caigan bien. El de a 1000, como siempre, por el centro lo tenemos seguro. Pero bueno, vamos a darle. Este es un nivel un poquito más fácil de armado de la máquina. Y pues voy a aprovechar para recuperar algo de lo que no he ganado antes.
Así que vamos a darle con conciencia. Ahí está. Fíjate que los billetes están bajando, al menos de escalón, están bajando, siento que con fuerza y rápido. Ahí va el de a 1000. Ahora sí, a cuidarlo. Desde ahí se empieza a cuidar el de a 1000. Desde ahí se empieza a cuidar el de a 1000. Me han estado haciendo unas preguntas en los comentarios, sobre todo de gente que empieza a jugar esto. Yo les recomiendo que empiecen a jugar con la de a peso. Yo les recomiendo que empiecen a jugar con la de a peso, porque la de a peso la puedes vaciar toda con 1500 pesos. Depende de la dificultad de la máquina, de lo levantadas que tengan las pestañas del final de cada escalón. La puedes tú vaciar con 1500 pesos, ¿eh? O bueno, nunca he visto que gasten más de 1700 en vaciarla. Entonces, por ejemplo, tienes que ir. Yo te recomiendo ir el día que llenen las máquinas. Por acá ya las están rellenando diario, pero antes no era así. Antes nada más era. Antes era mar. Buena. Antes era, por ejemplo, martes y jueves, y ya sabía a qué horas abrían y todo para venir, porque esa es la mejor manera de echarle cuando todo esté lleno. Cuando todo esté lleno. O por ejemplo, una máquina. Si tú encuentras una máquina así, que yo nada más he ganado, por ejemplo, un premio, pues no, esta es la mejor manera, porque ya alguien la rellenó por ti. Este es lo ideal. Pero seguramente no, es muy raro que encuentres una máquina así. Entonces, si la encuentras, aprovecha. Y si no, pues échale, pero a la de a peso. Y mira, vas a gastar 1500 pesos. Uy, vean, ya vieron, el de a 100 ya se va. Vas a gastar 1500, pero de verdad que vas a bajar todo, ¿eh? O sea, así como yo con 3500, aquí bajo todo lo que hay, allá con 1500 lo vas a bajar todo. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Hacer la cuenta de los billetes que hay adentro. Y si hay más de lo que vas a invertir o de lo que vas a apostar, pues entonces se puede decir que es un buen arriesgue y que la idea es buena. Aquí tenemos aquí uno de 200. Aunque lo que yo les recomiendo personalmente es que si mejor prueben, échenle 50 pesos, vayan así cuando por sean casa billetes, cuando vean que está así como aquí abajito, miren. Aquí ya está hasta abajo, pero lo voy a hacer aquí. Cuando vean que ya está como este o como este, echen unos 50, 100 y ya van agarrando ahí práctica. Y ya cuando se quieran arriesgar con más, pues mejor vénganse a ver aquí los videos y no se arriesguen, ya que aquí cuesta 0 pesos, ¿eh? Aquí van a perder 0 pesos y aparte se van a entretener. Así que vénganse a ver cómo gasto aquí las monedas. Ahí va. Pero bueno, como me lo preguntaron, pues también ahí voy a responder. Vamos a darle. A ver, aquí a la derecha. Ah, ya se acumularon los premios a la izquierda y el de 500 de aquí. Buena salvada, ¿eh? La verdad es que fue una buena salvada. Vamos a darle por la izquierda. Eso. Están cayendo bien, ¿eh? Están cayendo bien. La verdad es que sí, están bajando muy bien los billetes. Y quiero aprovechar este momento para mandar saludos a todos y agradecer que estén viendo aquí el video. Leí sus comentarios de las nuevas cancioncitas que les puse a la máquina de torre. Y algunos sí les gustaron, pero a la mayoría no. Entonces vamos a regresar, perdón, vamos a regresar a las canciones y a los audios originales, en lo que encontramos algún otro mejor. Porque pues yo sé que muchos de nosotros venimos o vemos estos juegos pues para relajarnos, y como que no queremos un ambiente tan festivo, sino más bien algo alegre, algo relajado. Así que vamos a seguir esa temática. Y pues siendo que como íbamos bien, solo quise probar. La verdad, encontré el audio y me pareció muy muy divertido. Pero ya lo probé, lo hice y era algo que tenía ganas de hacer. Yo vi el video y me divertí bastante. Entonces, pues ya está, ya lo pude hacer y regresamos a lo original, ¿verdad? Ahí está, vamos a darle. Bien. Hasta abajo ya muchos, muchos billetes, ¿eh? Ahí va.
Eso. Ya no tenemos nada en el cuarto nivel. Ya está completamente vacío. Y pues acá los dos de a 500. Siento que me va a ir muy bien en este juego, amigo. La verdad, siento que me va a ir muy bien. Vamos a seguirle dando. ¿Y sabías que el 80% de las personas que nos ven no están suscritas? Decídete a suscribirte, amigo, para que te lleguen las notificaciones, para que seas parte de esta comunidad. Además de que me ayudarías muchísimo con tu suscripción, con tu like o tu comentario, ya que esto favorece el algoritmo de YouTube para que lo recomiende a más personas y haya más personitas nuevas aquí en el canal. Te lo agradecería de sobremanera, amigo. Así que vamos a darle. Bien. Ahí va. Poquitos, tranquilitos. Porque a la izquierda ya se está llenando. Entonces, vamos a darles tranquilos, tranquilos. Con paciencia. Ahí está. Bien. Vamos a seguirle dando. Eso. Bien. Uf. Vámonos por la izquierda, ¿va? Pero levecito. Eso. Bien. Ahí está. Uy, bueno, sí, cayeron bien. Los de 500, cuando bajen, van a arrasar con todo eso, ¿eh? Van a arrasar. Vamos. A ver. Bien. Eso, por la izquierda, por la derecha fue bueno. Hasta tiró un billete. Ahí está. Ya por fin bajamos otro más. A ver, vamos a ver qué hacen. Esperen, esperen. Uy, es que por la derecha y la izquierda hubo movimiento. Vamos a darle, va. Eso. Uy, uy, uy. Ahí vienen ya los premios, ¿eh? Ya vienen bajando. Vean, vean, ahí está. Eso, ya comienzan a bajar más. Ya comienzan a bajar más premios, amigos y amigas. Ahora fue doble, 200 y 100. Bien, ya llevamos 5 premiecitos. Y pues esperemos que bajen todos. Pero bueno, este de a 20 ya como que quiere huir, quiere huir. Bien, bien, así tranquilos para que no se encimen. Tranquilitos para que no se encimen las monedas. Acá están un poco encimadas. Le tenemos que dar de una para que haya movimiento. Porque si no tarda bastante. Pero bastantísimo en acomodar sola. Así se acomoda, ¿eh? Pero si sí tarda muchísimo, mejor le damos ahí una ayudadita. Y vamos, a ver, llegó la fuerza hasta abajo. Uy. Eso. Bien. A ver, el de 200, el de aquí, vean qué hace, a ver. Uy, uy, uy. Tanto amontonadero que hay ahí que ya no puede bajar, ¿eh? Ese iba directo a la casa del duende, se dan cuenta. El de a 100 que está abajo es el que lo está salvando. Y pues ya mejor se mantuvo bailando. A la izquierda se acomodó el de 500 y aventó el de 50, ¿eh? Me da curiosidad cómo se queda ahí bailando. Tenemos este más. Vamos a ver qué pasa con ese a 200. Va.
A la derecha. Pensé que haría en la 500. Vamos a darle aquí. Eso. Ahí va bajando. Vamos a ver qué hace. Sí, sí, pinta el de 500. Uy, el de 200 ya acostadito por fin. Y el de 500 en la muera, en la mera, mera orilla, amigos. Va. Bien. Vamos. Eso. Bien. A ver, hoy premio. Un buen premio de 100 pesitos. Ah, su, qué bueno, qué bonito, qué bonito. Y los de 500 acá, bien enfiladitos. Bien enfiladitos, listos para caer. Y creo que ya se despejó el área. Ahí está. Buena, mi primer premio mayor. Aquí está mi primer premio mayor. Muy bien, un billete de a 500. Eso me va a poner contento. Les digo que la verdad este juego no tenía... Ahora sí le bajaron un poquito de dificultad. Y la verdad pues la vi y dije, no, hay que aprovechar este momento. Vamos a echarle a esta maquinita, pero sí, de boleto, ¿va? Eso. Bien. Dale, 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 dale. Perfecto. Los de 500 de la derecha no quieren bajar. El de 1000 tampoco. Siempre son los más difíciles. Siempre, siempre. O sea, me refiero a los billetes grandes. Siempre son los más difíciles de bajar. Aunque aquí no, ¿eh? Aquí ya viene, ya viene, ya viene. Casi. Casi, casi, Va. Bien. Efecto cascada. Uno de a 50, sí, vino hasta acá. Pero lo mejor de todo fue que los dos de a 500 ya han bajado. Entonces los tenemos más cerca. El que íbamos a seguir la trayectoria del de a 200 está ahí. Vamos a ver qué hace ese de a 200, ¿va? Eso. Vamos a dar también del lado derecho. Por los de a 500. Uy. Me emocioné, era menos en el tiro, me emocioné. Ya viene acercándose a la derecha. 2 de a 500, 2 de a 200. El de a 1000 a 1 quiere bajar. Ese sí se está resistiendo bastante. Por el medio. Bien. Eso. Vamos a darle. Ah, bajó el de a 500. ¿Cómo quedó? Ahora le está dando por quedarse así en movimiento. Bien, ya cayó. Excelente, ¿eh? Excelente, amigos. Buena. Pues miren, ahora sí estamos jugando relajados. Estamos jugando muy tranquilos. La dificultad era baja y pues la verdad eso me da mucha confianza. Vamos muy bien, Eso. El de a 1000, quiero que el de a 1000 ya baje. Ya está todo para que baje. Ya es el único que queda en la tercer, en el tercer escalón. O en el tercer nivel. Bien. Ahí está, como si nos hubiera escuchado. A ver. Vamos a hacer esto, amigos.
El de Amil está en peligro, ¿ok? Porque vienen hacia dónde va, pero tenemos otra la fortuna que está el de 200 y abajo y otros tapando. Entonces voy a echar lo más rápido que pueda para poder avanzarlo, porque si no, cabe la posibilidad que lo pueda perder, ¿ok? Entonces voy a estar echando más por acá, obviamente con el riesgo de que se... de que dejen de avanzar por saturación de monedas. Pero lo tengo que intentar porque pues es el billete de 1000. Entonces, ya lo he hecho antes, espero que esta vez me vuelva a salir. Miren, vean, vean, vean. El de a 200 que íbamos a seguir su trayectoria, el que les dije que estaba aquí. Y vean dónde se fue. Por eso es la dificultad de cuando los ponen ahí. A ver, aquí hay tres billetes, dos de 200, uno de 200, dos de 50, que son nuestros premios que cayeron. Y pues vamos a seguirle dando al de a 1000 antes de que se nos vaya de ahí el de a 200. Sirve que caiga el de a 500. Vale la pena echarle, pues estamos jugando 1000, 1500, 1700 ahí. Está bien, ¿eh? Uy, si no lo bajamos el de a 1000, o sea, si no se acerca más, aunque sea que se acomode más para el medio. Y ya, ahí está. Uf, vamos a ver. Creo que ya viene. Creo que ya viene. Ya se saturó de monedas. Bueno, pero le avanzamos bastante. Sacamos unos premios por acá. A ver, sacamos uno, dos. Sacamos tres premios, que fue dos de a 200 y uno de a 100, que en suma tenemos nuestros 500 pesos. Vamos. El de a 1000 me preocupa, el de a 1000 me preocupa, ¿eh? Bien. So. Muy bien. Ya, creo que ya llegó aquí a su límite, ya no están bajando. Tenemos que dejar sí o sí que se acomoden. Ahí está, ya volvieron a bajar. Bien. Vamos, ¿eh? Ahí está. Buena. Uy, el de a 1000 avanzó. Me sigue preocupando. Bien, uno de a 50. Ahí va sumando, poco a poquito vamos sumando, ¿eh? Acuérdense que en la suma todo ayuda, todo ayuda. So, acomódense. Otra vez. Pues ya vamos, ¿eh? Ya vamos cada vez más y más cerca de vaciar la máquina todo lo que podamos. A la izquierda se deja caer solita la cascada de que se acomodaran las monedas. Está perfecto. Miren, si a la izquierda ya se acomodaron las monedas, vamos a ver si agarramos ahí un buen espacio. Eso. Bien. Buena. Los de 500 ya se están tardando aquí, ¿eh? Ay, pero el de la izquierda, ese sí cayó. Miren, el otro premio mayor, otro de los premios grandes. Insistimos a la izquierda por el de a 1000. Bien.
Eso. A ver, vamos a dejarle dos, tres vaivenes para que, pues, para que se liberen las monedas, para que no estén amontonadas, para que se desamontonen, haya más espacios. Para cuando le echemos, ahí empuja el de a 1000, bien, lo llevó más a la derecha y lo está poniendo ya en el trayecto de la resbaladilla. Perfecto, ahí que se quede. Que ya no se haga más para la izquierda, sino al contrario, más para la derecha, estaría perfecto. Están llegando al de a 1000. Uy, ese lo movió mal. Ahí va. Eso. Bien. A ver. Ahí está. A ver, vámonos acá. Este cayó ahorita. Vamos a guardar los de a 50. Y en el de a 1000 no quiere, ¿eh? El de a 1000 como que no quiere avanzar. Vamos a darle otro tiro. Vamos a darle otro tiro. Bien. A ver, nomás. Ahí van los de a 1000, el de a 1000 y los de a 500 se movieron. El de a 1000 está en riesgo, la verdad, ¿eh? La verdad es que el de a 1000 está en riesgo. Lo teníamos fácil, pero se fue haciendo hacia la izquierda y solo y pasó eso. Está en riesgo. Vamos. Bien. Excelente. Uy, ese de a 1000, ese de a 1000. Bien, el de a 500 ya. Uno de a 500 ya bajando, haciendo el efecto cascada, empujando hasta el de a 200. Está perfecto. El de 500 empujándome premio de 200. Muy bien por ese de 500. Aparte de que va a caer conmigo, me ayuda a bajar los demás. Vamos a darle. Nada más los de a 500 y el de a 1000. Ahí va, ahí va. Eso,
van bajando, van bajando. Buena. Bien. Está 500 ya a puntísimo de caer, ¿eh? Una, dos, tres monedas más. Y ya cae. A ver. Eso. Ay, el de a 1000. Me tiene preocupado, de verdad, ¿eh? Casi. Mitad de mitad. Está exactamente a la mitad, yo creo. A ver ahí. A ver. ¡Ay! Oh, el de a 1000 se salvó, ¿eh? Se salvó. Si vieron su trayectoria. Qué bueno que se salvó y ya tenemos aquí el billete mayor, el premio mayor, el de a 1000 pesos. Uf, me hizo sudar esa trayectoria que se aventó, estuvo muy buena. A ver. Ahí está. Bien. Uy, a la derecha ya. Ya nada más es aquí por los de 500 y ya será todo. Vamos a darle. Vamos a ver, ¿lo sacaré o no lo sacaré? Yo creo que sí. Nada más ahí calmados. Y tranquilos. Uy. Eso. Todavía nos faltan esos, todavía nos faltan. Vamos. Ahí va. Ay, ay. Sigue. Sigue, que empuje, que empuje. Bueno, pensé que no lo movería, pero sí, sí lo movió. Vamos. Eso. Ahí está. Uy. Buena, la 50, la 500, ya viene también, casi. Ya vienen, ¿eh? Ya estamos muy cerca de sacarlos. De hecho, acaba de caer uno. A ver, 50 y 500. Ya nos falta uno. Nos falta uno. Vamos a aferrarnos por ese ya para terminar este juego y ver cómo nos fue. Cayó todo lo grande. Bueno, cayó. A ver, falta que ese a ver qué onda, ¿no? Pero. A ver. Muy bien. So. Bien. A ver. No quiere, vamos. Ahí va. ¡Ah! Pensé que avanzaría más. Vamos. Otra vez.
pasó. Bien. Uy, a ver, ya creo que se acomodó ahí, se acomodó. No, le falta. Como que se están amontonando. Voy a tener que echarle de una. Otra más. Es que si no le echo de una, pues nunca se va. Avanzó, avanzó el de 500. Ah, ya casi está justo en el borde y en la orilla. Vamos a darle. Bien. Va. So. Ya está muy, muy cerca. Nada más es cuestión de que las monedas vayan directo ahí. A ver, dejamos descansar y... Uy. Ahí está. Tiene que caer, tiene que caer. Uy, uy, uy. A la derecha. El de 200 salió, pensé que ya se había perdido, pero volvió a salir. Casi. Vamos, billete de a 500. Vamos. Eso. Vamos, sí sale, sí sale. Ay, esos que cayeron hubieran caído un poquito antes o después. Nos hubiera servido muchísimo. Ya esto hubiera caído, yo creo. Super saturado este nivel. A ver, empújale. Bien. Ahí va, Super saturado aquí. Con eso, uy, no, todas se encimaron. A ver, otra vez. De repente sí me aviento unos malos tiros. Bueno, muy pocos, muy pocos. Vamos a tirarle ya bien, hay que concentrarnos. Una, dos. Va. Eso. Bien. Ahí está, ahí está ya. Una. Cayó el otro de a 500 y cayó con monedas. Entonces, con las monedas que cayó, voy a ver si puedo sacar ese de a 200. Yo creo que sí se puede. Vamos a ver, si no cae, pues ya lo dejamos ahí. Va, pero yo lo veo cerca. No, es que están amontonando ya mucho en ese nivel. Último tiro. Ya ahí. Vamos a ver qué hace. Y vamos a la sumatoria, amigos. Preparen sus calculadoras para hacer la suma. A ver, mientras, a ver si cae ahí el de a 200. No, no cayó, pero más monedas. Eso sí, cayeron más monedas. Pues se las echamos, ¿no? ¿Qué opinan? Ahí está, ahí está. A ver. ¡Ah, sí, cayeron varias! Cayeron varias. Uy, ya cayeron más. Sí, lo tiramos. Vamos a ver. Lo último, último tiro. Ahí está, ya, ya, ahora sí el último. Si me salen, ya me las llevo mejor. Aquí están, primero pues todos los de 50, que siempre traen varios. Vean nada más. Y después los de a 100. Ahí está.
Uy, varios de a 200. Ahora sí, esta máquina sí, sí fue productiva. Este sí fue un juego productivo, la verdad. Vean. Uy, otro todavía por acá, ¿eh? Este juego me gustó, fue productivo. Y vean todos los premios grandes. Ahora sí nos los pudimos sacar. Por fin cobro revancha de esta máquina tragamonedas de cascada. Y ahora sí sumen 1000, 2000, 3000, 2, 4, 6, 8, 10, 4000, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5000 más las monedas que tenemos adentro. Aquí está, amigos. Espero les haya gustado el video. Dale like, suscríbete. Saludos y bye.